Oh. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ay! No, pero... ¡Ah! ¿Vamos al ataque? Venga, vamos. Empezamos otra nueva jornada, buscamos familia. La pues ya sabéis, el SS Lander 12. Ahí. Patilla del 26 en este caso, porque mira cómo está el agua de Levante. ¿Y qué tienes aquí? ¿Tío? Titica. Ahí está. Tita Bibi. Tita Bibi disimulado. Perfecta. ¿Por qué vale? Venga, lleva. ¿Y Shikara? Vamos a darle, ¿no? Estamos en Shikara. Ahora vais viendo todos los equipos. Poquito a poquito, vamos metiendo caña. Que mirad cómo está la más de buena. Está la más perfecta de Levante. Vamos a ver que nos depara. Perfecto. Otra nueva jornadita, familia. Vamos a por la otra caña, venga. ¡Oh, qué magonazo! ¡Tremendo! Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos. Hervé Caline del 18 para más cerquita. Venga, perfecto. Ya sabéis, la matadora. Y Shikara también. Plomito rojo en este caso, va a llamar la atención. Ahí. Y vamos, empatillado eres mismo. 26 del PSL. Sí. Y mira lo que tenemos. ¿Y qué tiene? ¡Oh! ¡Oh! Mira. ¡Oh! Mira,
Eso es una tarta que va al agua. Así que vamos al lío. Pues venga, chipirón. Cerquita. Cerquita, venga, vamos a buscar la rompiente. Ya sabéis, caña, diferentes distancias, buscando el pescado. Ahí. Perfecto. Vamos por las mías, familia. Vamos. Que se hace tarde. ¿Qué tenemos aquí, Emil? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tenemos? Pues mira, hoy traigo plomo de oliva que me ha regalado mi Jesús. Ahí está. Y mi Tito Triguero, de Huerva. Ahí está, a ver este plomito. Plomito de Huerva, lo vamos a probar aquí también. Perfecto, suena maravilla. Ahí, esta la patillas en el FSL del 26. Perfecto. Y le he metido... ¡Madre mía! Ya has visto lo que le he metido. ¡Qué titica más buena, más rica! Oh. Venga, Alistair, ¿vale? Ahí estamos con la Alistair. Y el azure carne. ¿El azure carne? Del 16. Del 16, familia. Vamos a esta cerquita. Venga, vamos al lío. Ahí está. Vamos intercalando, familia. No sé si os habréis dado cuenta, pero yo he echado tita lejos, es mi tita cerca. Vamos probando distancias, como ya sabéis siempre. Probando. Ahí tenemos, mismo plomito, familia. Está más fina, en 23 y medio. Sí. Y le he metido... ¿Qué le ha metido usted? Rosca. Rosca Massy Pack. Ahí está, rosca Massy Pack. Ahí está. Perfecto. Vamos a probar, a ver. Y esa es la nébula. La nébula y el azure garnet también. El azure garnet también, de 16. Esta va más para adentro, ¿no? Sí. Venga. Vamos si aguanta. Oh, familia, que está hoy el día, vamos, tremendo. Ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué has echado? Eres muy ligero. Tengo aquí un 12 del SS Light. Exactamente. Empatillado en un 23 y medio. Vale. Y aquí tengo una tita. Perfecto, una titica. Pues está bien, está bien. Tira cerca, lejillo. Esta la ha lanzado la eje. Vale. Pasamos a la otra, familia. ¿Qué? Aquí tengo... ¿LMG? LMG un 15. Perfecto. Y galera también, patillado en un 23 y medio. Y ahí tengo galera. Galera en esta, ¿no? Vale. Perfecto. Pues familia, ya están todas las cañas ya. Pero más suerte y aguantar tiro a un doladero. Ya sabéis que es muy duro. Pero el día que entra uno... Vamos. Una alegría grande, gorda. Te libra todos los bolos que lleves. Vamos al lío. Familia en banda, galera en banda. Mira, ahora arquea más. Ahora arquea más. Vamos a ver, venga, vamos a comprobar porque es la primera caña. ¿Lleva ya 2 minutos? 2 minutos lleva ya. ¿Arga? ¿Arga? ¿Lleva? Nada. Nada, ¿no? Es que hay mucho magón, ¿eh? Tenemos que ir comprobando a ver, ahora da con los plomos que son. Mira cómo está, si no hay que meter plomo de pirámide, que cojan un poco más. Y vamos a ver. Vamos a comprobarlo, a ver. ¡Familia! ¡Vamos! ¡No volcar! ¡Ajá! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Vamos al ley! ¡Mirad lo que tenemos para hoy! ¡Jornada ¿qué tenemos? Doradera! Cosas de comer. Vamos a lo importante, venga, familia. Vamos al lío. Dos de rosca. A ver, enséñame eso, cosa importante. Esto es infalible. Ay, mira, qué belleza, Dios mío, de mi vida. Ahora va como está la rosca. Rosquita perfecta, vale, tenemos dos. Dos cajitas. Rosca más. Vamos a ir apartándolas por aquí. Venga, sí. Aclárame. Tenemos tres de Tita Baby M. Mirad qué espectáculo, madre familia. Mira. Esto es la pipa. Parmagonazo que tenemos ahora mismo, Espectáculo. Madre mía. Vamos a seguir por aquí, vamos a seguir. Eso cangrejo XL. No, es que centollo. Buscando la bestia, familia. Centollo, desde playa. Buscando la bestia parda. No vea. Cuidado que te coge un dedo. Buscándola, buscándola ya. Qué espectáculo. Estamos llegando a fechas buenas. Esto ya se pone la cosa importante, ¿eh? Tenemos otro de cangrejo S, mini. Oh, eso para si... pa más distancia. A ver si puedo abrirlo. Y para juguetear. Familia, eso sabes que son caramelos. Mira que estas vienen. Caramelo, ñema. Estas vienen bien cerradas. Mira ahí, qué cosa. Ahí, que con. Mira qué cosita, qué pequeñita. Madre mía. Mira.
¡Tú! Mira. Son dedines. Esto es como, vamos. ¡Dos caramelos! Para jugueteo. Vale, pues eso por aquí de cangrejo. Y que tenemos yubarros, ¿no? Yubarros tenemos del grande, tres yubarros grandes. Para que los veáis. Madre mía. Esto es, vamos, maravilla. Por los días de así, de temporada. Vaya. Que están caídas de temporada de levante. Yubarro, mucho color. Mucho yodo. Seguimos con dos catalanas, lombriz super. Ahí están. Ahí la tenéis. Ahí la tenéis, fresquita. Anda, vamos a refrescarla un poquito. Sí, pero esto viene. Madre mía. Esto viene de maravilla. Eso para esperar un poquito que carme un poquito más la más. Que hay menos magonazo. Y meterle para esto. Ahí. Entonces. ¿Y qué nos queda? Vamos a traer también de sebo frozen. Ahí. Muergo. Muerguito frozen. Esto tiene un olor tremendo. A marisco. Ahí está. Tenemos. Funda. Funda. Maravilla. Y para acabar, tita de palangre. A meter algunos trocitos. Madre mía. Licrao y buenos tapones. Qué morcilla. Un morcillón, familia. Y capallá. Mira, esto es nuevo. Mira qué bloque. Ponte en la mano, ponte en el brazo. Nuevo, mira qué maravilla. Desde los deditos al codo casi. Muchas gracias. Ahí está mi sebo. Y para temperaturas altas, el fresquito ahí en el sebo. Mi sebo es calinete. A tope. Familia, esto sabes que es una pieza clave para triunfar. Si tienes sebo malo, poco vas a pillar. Poco, el pescado no es tonto. El pescado cada día está más listo, así que hay que traer... Cosas buenas. Cosas buenas y presentables, por lo menos. Así que... ¿Vamos al lío? Vamos a seguir, familia. Vamos a montar el chiringuito y seguimos. Ahí está, familia. El SS Line para adentro. Carrete Cosor, acá mi nuevo. Vamos a probarlo. Vamos a ver si podemos sacar alguna buena pieza con él. Y si Dios quiere, sea una dorada. Mira qué guapo está. Acércate aquí. Mira, con el hilo rojo y todo a juego. Mira qué guapo que hace. Mira, oscilación súper lenta. Súper lenta. Ya estáis viendo. Carrete que por el precio que tiene no puedes pedir más tampoco. Pero vamos. 9 rodamientos tiene, ¿no? Si no me equivoco. 8 más 1. La manivela enroscable. Potencia, en el eje. Potencia de freno 18 kilos. Y la bobina del 45, ¿vale? De las hartas. Perfecto. Así que vamos a estrenarlo, ¿vale? Por el subpuente, sus cosas, lo vamos a echar a pescar. Sí. Carrete, tampoco queremos un carrete que valga 1000 euros. Hacen la misma función, Chipiro. Exactamente, si sirve para pescar, ya está. Ya lo que venimos a pescar. Con cualquier cosilla nos apañamos. Familia, los puestos Chicara, ya lo sabéis. Mira, calidad máxima. ¿Ves nudo ahí? Sí, el nudo lo vemos aquí ahora mismo, míralo. Nudo de sangre, unión de líneas. Ahí está. Vamos a meterle el puente también. Así vamos a echar el carrete a andar. Vamos al lío, a mí. Venga. Tienes que cogerme. Venga, vamos. Playa, ¿vale? Dale una huertecita. Espérate, Chipirón. Venga. Espérate. Yema. Ahí. Vamos. Metiendo puente. Chicara, ya lo sabéis. Bomba. Calidad máxima. Ahí está. Recoge, recoge. Ahí. Vamos a soltar. Ahí, soltar. Y le vamos a meter sus topecitos de silicona, su aparejo, para empezar a pescar. Exactamente, le vamos a meter sus cositas. Todo. Sus topes. Y caramelo. Tope. Mira cómo se queda esto. Ahí. Mira cómo vira, ¿eh? Oscilación súper lenta. Bobina, chico. Bobina perfectamente. Mira. Qué despacito, pero qué parejo lo lía tú. Vaya. Está súper suave el carrete, ¿eh? Hemos metido plomillo. Vamos a hacerle unos lances porque acabamos de meter el hilo nuevo. Vamos a la línea. Y ya que se tense bien para no partir, ya sabéis, familia. Hilo nuevo, lancecitos previos. Hombre, hay que bautizarlo.
Así que vamos a meterle el cebito y esta va para el agua ya mismo. Ahí va. Ahí va. Tu puente y cara. Todo ok. Bueno, familia, va al agua. Ya va al agua. Ya está preparada para aquí la pesca. Tenemos plomito, mira plomito. Le has metido pirámide, 140. Tenemos un magonazo bueno y se lleva los plomos, ¿eh? Y galeritas, sí. Estamos viendo ahora mismo los plomos. Y galeritas para adentro, familia. El yubarro, como ha puesto la mano. ¿Cómo es el yubarro? Vamos al lío. Venga, Chipirón, que le voy a grabar eso, la salida del hilo. ¿Salida? Venga. Este ahora te viene, ahora te viene. Atácale. Mira, ahí está. Venga, familia. Cerquita. Estrenando, garrete. ¡Añema, qué es! La Virgen, se me ha ido por con banda. ¡Madre mía! Sí. Es un pequeño sargo. Sí, parece. Es un pequeño. Sí. ¿Un sargo? Sí, es como si fuera un sarguete, ¿no? Un raspallón. Mira, justo se ha soltado, escucha, nada más. ¿Vamos al agua? Vamos al agua. Bueno, es que ha abierto la lata. Venga, de pitinica. Adiós, bonito. La costa, la más, madre mía, la fresquita, un poquito más fresquita, baja un par de grados. Magonazo del bueno. Vamos a ver, por ahora las algas no están dando mucho coñazo. Hay algún plástico suelto, cuatro cosillas, pero por ahora hasta mí. Vamos a achacarla. Vamos al lío. ¿Ya? Vamos al lío, hombre. ¿Sin esto qué? ¿Sin esto qué? ¿Y el día cómo está? La Virgen. ¿Para recoger himnos? Vienen toda la playa, café. Esto ya vienen todos los de la sardina. Familia, vamos a desayunar. Son las 9:30 de la mañana, mirad cómo está el escenario. Esperando, batallando. Las algas están permitiendo pescar, un plastiquillo suelto, como he dicho antes. Míralos todos ahí al lado de mi caña. ¿Eh? Sí, todos esos plásticos plásticos he sacado ya. Lo has sacado tú, Chipirón. Pichoncín está por aquí. Pequeña galera negra. ¡Qué alegría! ¡Mira! Ay, no se le ve muy contento hoy, ¿eh? Sí, claro que sí. ¡Ay, no! ¡Ay, no se le ve tan contento! ¡Hola! Con Sipi Sapi. Voy a tomar café, familia. Vamos al lío. Bueno, familia, seguimos con las algas, los plomitos se menean, aunque metas pirámides no pasa nada, se la lleva igual. ¿Qué? Que no hay tita. No hay, ¿no? Este era del yubarro. Este era el yubarro, Leo. No hay yubarro. Pues ya está. Pues bueno, familia, seguimos. Familia. Ajá. Vamos a probar. Vamos a la Frozen, tita de palangre. Tita de palangre Frozen, familia. Día de agua revuelta, esto. Magonazo y taponazo que vamos a meter. Vaya. Vamos a meter tapón. Madre mía. Aquí. Buen canuto oloroso. Como está el agua muy turbia, vamos a intentar llamar la atención del pescado con el olor. Hombre, pues eso, y mírate, fíjate el cardo que echa. Mete un buen tapón, ya sabéis, este cebú siempre en el congelador. Esto nos saca de mucho apuro, esto, ¿eh? Te saca, pues ya ves tú, que dices de ir a pescar y tienes que coger cebú nada más irte. Exactamente, esto te da mucho apaño. Ahí mucho no lo habéis comentado por privado. Sí. Que va estupendamente. Sí. Así que vamos a licrarla, familia. Y ahora, cuando revise la caña, la meto para adentro, ¿vale? Ya ves tú, es un tapón. Eso es antimorraya. Y como pasa un buen pescado, ya sabéis lo que es. Para días así, verrugato. Te puede dar sargo. Cualquier tipo de pescado. Baila, lubina. Ya ves tú. Tremendo. Bueno, familia, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Perfecto. Ya sabéis lo que es. Vamos. Familia Lirón, Lironcete, miradlo, miradlo como busca agua, miradlo, qué belleza, qué cosa,
Mirad cómo se entierra. Mirad cómo se entierra, familia. ¡Qué locura! Miradlo, miradlo, ahí está, ahí sí que. Ahí va. Para adentro, familia. El primer Liro del Pitina. Ahí está. Bueno, familia, ahí tenemos también Muergo Frozen. Va para adentro. Vamos a ver. Está el agua para meter sebo. Durito. Durito y oloroso. Bueno, vamos vale. A ver. Acabo de sacar un Lirón, el primero en toda mi vida. Sí, 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 he sacado un Lironcete. Yo dije, uy, que le metí un americano y ha crecido, se ha puesto XXL. Sí, 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 madre mía. Vamos a ver. Pues ahí está el cebito, tremendo. Así que vamos a probar. ¡Ami! 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 ¡Ajá! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a meter? Nada, estaba tensando la caña, que se va a destensar un poquito. Ah, vale, vale, vale. Estamos atentos, muy atentos. Puede pasar cualquier cosa en segundo. Esto lo sabes, cambia en un segundo, cambia la película. Así que estamos a la espera, familia. A la espera. Vamos al lío. Bueno, familia, aquí estamos. Estamos aguantando el tirón. No hay una picada. Mira, yo tengo allí catalana lejos. Cangrejo mini. Pasamos por aquí a la del Emi. Emi, ¿qué tienes aquí? Tita. Tita. Cangrejo mini. Espérate, hay cangrejo mini cangrejo aquí también. Mini. Vale, Pitina, di. En esta de ahí. En esta de aquí tengo Muergo Frozen. Muergo Frozen y en la otra. En la otra tengo rosca. Rosca, perfecto. Perfecto. Se ha traído galera, como no es de esperar, se ha traído galerilla. Nosotros pepinillo. Se ha traído galera, pero las vamos a reservar para 2 horas antes de la pleamar, que son a las 4, o sea. Desde las 2 a las 4, las 5, 6, meteremos galerilla. En la pleamar. Que es algo más duro, a ver si la morralla tampoco, yo qué sé, es que está la morralla. La morralla está dura hoy, ¿eh, familia? Vamos a ver si podemos dar con una. La dorada preciosa. Aquí seguimos, familia. Aquí seguimos. Está la más hoy rara. Tenemos cambio, ahora golpetazo de poniente. La más de levante. Hay todavía magonazo. Estamos... La cosa muy variable. Muy variable. Tenemos ya el poniente metido. La ola nos viene todavía de levante. Un día cambiante. Hay mar de fondo. Tenemos algunas algas. Y sin embargo, pero está comiendo la morralla. Estamos todas las cañas con titas, con cangrejos. Seamos duros. Lo devoran todo. Todo. Así que ya está. Hay que machacar, seguir, seguir, seguir. No nos queda otra, familia. Los días que está la cosa así, hemos querido coger la caída. Y esto es lo que tiene. Así que nos vamos contando. Ya verá a Chipirón que va a meter el cebo. Bueno, pues doble chis. Aquí tenéis, familia. Yobarro y Tita Frozen dada la vuelta. Tita para la que Frozen, ya ves tú. Aquí está. El combo. Al suelo del 7. Una maravilla. Por si viene un aparato. Vamos a ver. Vamos a ver si así quiere. Como está la mar, es así. Venga, vamos a ver. Familia, hoy tiramos de hamburguesita. Hamburger. Hamburger. Mirad cómo tenemos el viento. Fuerte ya. Muy fuerte. Ha cambiado drásticamente. Acabamos de mirar el tiempo y no pone lo que ponía antes. Ha cambiado, en el mismo día de hoy ha cambiado. Ha cambiado y esto ya es lo que nos espera, mucho aire de poniente. Así que ya está, vamos a comer y vamos a luchar contra el poniente. No nos queda otra, Chipirón. Nah. Esto está ya, la primera remesa está ya, yema. Está. Vamos al lío, vamos a comer, a ver que veamos cómo es ahí en el pan. Una tapita. La primera remesa, toma.
Cipitón. Anda, cánchala. Come mucho. Que te pongas grande. Y fuerte. Otra para ti. Acabo de meter en familia un cangrejaco XL. Centollo. Centollo con dos anzuelos. Ya ves. Para despreocuparme ya. Dame la otra. Ya no la saco un todo día. Y en la otra el canutillo de tita que habéis visto. Canutillo de tita con yubarro. O sea, cangrejo en la de la izquierda, pero de los grandes. Y tita con canutillo de... Vamos, tita con yubarro. Así que... palo duro, a palo duro. Vamos a ver si comemos, familia. Bueno, familia, yo estoy comiendo, estoy dando el último bocado. Y ahí tenemos a Lemmy metiendo tita. Titica, chipirón. Para como está la cosa, está perfecto, Está, la morralla sigue royendo. Aquí tenemos todo el condimento. Acá de los tesoros, familia. Vamos al lío. Ay, a mí. Vamos a meter. Está la cosa dura hoy, ¿eh? Está muy dura. Muy dura. Jornada doradera en agosto. Agosto. Exactamente, tenemos esperanza. Tenemos esperanza hoy, vamos a ver. Deseadnos suerte, familia. Familia, nos queda poquito por estar aquí. Una cosa, vamos, un día de mucho calor. El temporal ya ha caído, mirad cómo está la agüita. Pero ni una picada. ¿Cómo lo ves, mi? Pues, el agua está muy caliente. Día doradero auténtico. Yo creo que va a ser lo del agua, Chipirón. El agua está muy, muy caliente. El agua está muy caliente, familia, y esto no... Ya sabemos que en agosto se pierden, ¿no? En agosto las doradas con el tanta calor se pierden un poco, ¿no? Se pierden un poco y en septiembre vuelven las gordas, madre mía. Así que una belleza. Esperando, machacando por si sale alguna. Desfrotando, pero sin picada. Sin picada, familia. Vamos a ver. Ahí va adentro una rosca masipac que ha metido. Probando de todo tipo de cebos, como habéis visto. Y nada, no hay manera. Un bolo, un bolaco. El bolo también muy bueno, familia. El bolo es un espectáculo. ¡Ajá! Familia, estamos por aquí. Queríamos pedir un favor, ¿vale? Si puede ser. A la gente que os guste el flamenquito. Ay, está bien. Hay mucha gente que le gusta, seguro. Tenemos una sobrina que se llama Carmen de Carmen. Ahí está. Está en YouTube, ha hecho su primer tema. Si queréis pasar a veros, estáis invitados. El tema es bueno. Tema guapo. Y escucharlo, que está muy chulo. Ahí. Si os podéis suscribir, que es gratis, como siempre, y nos haríais un favor a nosotros y a la sobrina del canal. Hombre. Es la sobrina del canal, ¿vale? Allá. Carmen de Carmen, un abrazo. Gracias a todos. Vamos al lío. Familia, picada bien. Picada bien el carrete. Hoy no me diga eso. Míralo, de todo el día, señor. Sí. Después de todo el día, la Virgen Santa de mi vida. Ay, venga, vamos, tiene que estar ahí, salir a sacar pelo, familia. Vamos, dime algo. Ahí está. Vamos, familia. Sí, venga, vamos. Se están meneando a la hora de irnos, familia. Nos queda un cuarto de hora por estar aquí. El rezo. Es increíble, ha sido el rezo. ¡Ay! Ha sido el rezo, familia. ¿Qué, Emilio? ¿A mí? ¿Qué llevamos hoy todo el día diciéndole, Emilio? Le sienta raro. Venga, vamos al lío, qué alegría. ¿Sí? ¿Puede ser Chucho? Las doradas hacen eso también, remeten para un poco. ¿Pero no viene? No me asustes. No me asustes, ¿eh? No es un
chaco, ¿eh? Sí. Vamos, estoy pescando muy fino, un 16. Ahora hay que tener cuidado, puede ser chucho, familia. Poquito a poco. Puede ser chucho, pero bueno, ya está un pescado y te vemos, lo que sea. Sí, una picada guapa. Algo, disfrutar un pescado hoy, una picada en tordilla, madre mía. No, pero la metí muy fuerte, ¿eh? La segunda picada ha sido fuerte. La segunda sí la ha dado bien. Eso es yo... Puntada. ¿Cómo lo notas eso, pichón? Presión para abajo, tío. Chucho, tío. ¡Es chucho! Vamos a ver lo que sale. Que la segunda pica que le ha dado no era de chucho, tío. Están cruzadas, ¿no? A ver si es que están cruzadas, por eso es la resistencia. ¡No la toques! ¿Se mueve? Sí, se mueve. ¿Cuántas están cruzadas? Si no, vete por debajo mío. Porque no soy yo como... Tráetela. Hace tintineo de hilo, hace tan. Tráetela caña, tráetela. Vamos a ver, veremos un pescadito hoy. Métete por debajo de la caña. Métete así por detrás. Ahí, por debajo, vete para allá. Cruzando caña, familia. Vamos al lío. ¿Sigue meneándose? ¿Qué? Yo el hilo este ya ha tocado, ¿eh? ¿Está rozando? Sí. Entonces, déjala, no la toques. Es que no sé si está por encima o por abajo. Haría falta quitarla, pues estamos muy finos. Entonces, mírame, ponte por donde te has metido, pitino. Métete otra vez y pasa por detrás. Pasa por la espalda de... A ver si así se quita. ¿Qué? ¿Qué notáis? ¿Eh? Peso, pero muy pegado. Pues será chucho, familia, será chucho. Pero bueno, vemos algo. Un poquito a poco, estoy con el 16. No pasa nada, no pasa nada. ¡Ica, naica! Venga, esa saca la tupetina, a ver. Digo, que noto yo el roce del hilo. ¿Lo notas? Pues entonces que no le tire más, vaya a partírtelo. Vaya que te parto. Vamos a ver. No sabemos por dónde está, tío. No sé si está por encima, por debajo. Pero ten cuidado que le parte a él, que él tiene más fino. Ya, vamos a ver. Por lo menos hoy estamos entretenidos, míralo a última hora. Por lo menos esto nos tiene entretenidos, la intriga, ¿qué será? No. ¿Ya no? No, pero al peso está, al pescado lo que sea está, tío, porque lo otro yo que pega el suelo. Vale. Pues entonces ya está, ya no están enganchados, ¿no? No, mira, mi caña ya está aquí. Venga, perfecto. Venga, ¿qué es? ¿Qué pasa? Perfecto, venga, si pirón, quítala, vamos a centrarnos en este momento. A ver si ¿qué? Entra la fuente, tío. ¿Pero estamos lejos todavía? Estaba hecho a los 100 metros americanos, ¿eh? Venga, vamos a ver. Tiene toda la pinta, familia, que va a ser chuchu. Sí, pues está el chuchu. Entonces el chuchu, chipiró. Disfrútalo, lo que sea. Está luchando con algo. Está claro. ¡Ey! ¿Qué has hecho? No me digas. Macho, la repetición.
Te ha hecho una arremetida así, ¿no? Míralo, 16 se la ha cepillado. Y venía a pegar suelo. Es un chuchaco gordo. Bueno, ya está. Se sabía. Bueno. Se ha disfrutado, se ha tentado. Y la pica nos ha vuelto loco, familia. Así que vamos a seguir. Nos quedan 10 minutos. ¡Ay! ¡Familia! Estamos en Socorro. ¡Nos vamos! ¡Qué palizón! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué pasa hoy? Ya está. ¡Vamos, chicos! Hoy nos vamos de bolo, familia. ¡Bolazo bueno! Muy contento, porque también nos hace falta de vez en cuando. Los bolos forman parte de la pesca diaria. Tú sabes lo bien que lo hemos pasado. No, no hemos reído, ¿no? Hemos estado entretenidos hablando, no ha dado tiempo, el pescado no nos ha dado. No nos ha dado entretenimiento. Exactamente, hemos tenido cosillas guapas. Nos hemos bañado mucho, hemos hablado mucho. En la época en la que estamos, ya estamos en agosto y el agua está muy caliente, para mi punto de vista. No, es que está también muy caliente. Estaba sucia, un poquito. Es que está muy caliente. El pescado huye para dentro. Así que nada, esperaremos ya a septiembre, ya a buscar la dorada, ¿para qué? Pues ya la gorda. Ya vamos a la gorda. Septiembre, octubre, y si no, ya en octubre cambiamos de palo. ¡Ay! Vendrá la temporada invernal. Familia, nos despedimos en la playa, nos vamos. Gracias a todos. Un abracico a todos, familia. ¡Ajá!